Bendiciones, y aquí estamos nuevamente con ustedes en Empoderando a la Mujer. Gracias por estar con nosotros, como siempre, todos los sábados a las 8:30. Hoy tenemos tanta información que darle, tips de nutrición, tenemos invitados. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos de todo, como siempre, preparado para toda la familia. Esto es Empoderando a la Mujer. Gracias por estar en sintonía cada sábado a las 8:30 de la mañana. No se muevan, que en una pausa regresamos. Alerta TV Network Cristocéntrico Mundial, un alerta de Dios para las naciones, el canal para toda la familia. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en Empoderando a la Mujer en el segmento de Salud y Belleza. Hoy tengo un tip para ustedes y es todo gracias a Ultimate Sweat Sauna, el gimnasio número uno para la mujer y para los niños. ¿Sabías tú que la canela es tan importante para tu comida diaria? ¿Sabías que la canela no solamente te ayuda a reducir lo que es el colesterol de tu cuerpo, pero también te ayuda mucho para la diabetes, si tú sufres de diabetes, porque te ayuda a estimular mejor lo que es todo lo que es con azúcar para balancearla mejor? ¿Sabías tú que no solamente en la canela te ayuda diariamente, lo puedes poner en lo que es la avena, lo puedes poner en tu comida diariamente que tú comes, pero también te ayuda en todos los aspectos? Y también, si tú sufres de problemas que tú retienes líquido, te voy a dar unos 3 tips de comidas que tú puedes comer diariamente para poder ayudarte a no retener ni un líquido en tu cuerpo. ¿Sabías tú que toda la comida que es rica en potasio te ayuda a ti bastante para poder eliminar el líquido completamente? No solamente por su efecto diurético, las frutas, los vegetales, también las hierbas aromáticas también te ayudan a reducir los líquidos de tu cuerpo. No solamente eso, trata de llevar una dieta baja en sal, como las papas, como los legumbres, como los cereales, te van a ayudar mucho a quitar toda retención del líquido. Trata de evitar los alimentos con mucha sal, como las sopas de sobre, las pastillas de caldo, como todo lo que es pizzas, palomitas de maíz. Todo eso no te ayuda. Eso te ayuda a retener más agua. Eso es importante que tú estés tomando y comiendo lo adecuado. Recuérdate que es importante también hacer ejercicio mínimo 3 veces por semana. Lo mínimo son 30 minutos que tú tienes que hacerlo. Es muy importante que tu mujer y tu caballero que nos estés mirando en este momento te actives. Recuérdate algo muy claramente: mientras más ejercicio hagas, más fortaleces tu corazón, tus huesos y vives por más tiempo. So, es tiempo de cuidarte, es tiempo de pensar en ti y es tiempo que te levantes y que te pongas activo a ti y a tu familia. Espero que esta información te haya ayudado en algo en este día. Así que recuérdate, gracias a Ultimate Sweat Zone por darte esta información y no te muevas porque nos viene más después de esta pausa. Bendiciones y gracias por estar con nosotros. Aquí estamos Empoderando a las Mujeres. Hoy tenemos a 2 invitados, ya conocieron a Mónica Martínez antes, estamos ahorita solo continuando la entrevista de cómo ella hace, qué es lo que hace, cuál es el trabajo de ella, pero también tenemos otro invitado que viene con ella, que también ayuda a la comunidad hispana. Y como siempre, aquí tenemos a Viani. No me puedo quedar. Aquí estoy, claro, dándole la bienvenida también a nuestros invitados nueva vez. Bienvenidos, un placer saludarle, señor Luis Montes Brito. Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar con ustedes. Un hombre valiente que se atreve a estar entre estas. Sí. Muy valiente. Definitivamente. Sí.
No, pero como siempre, Luis, yo te he conocido hace mucho tiempo, pero sí. Es un hombre que siempre has estado ahí por la comunidad, ayudando a la comunidad hispana que se levante, que haga, que se active. Entonces, explícanos un poquito más de lo que tú haces. Bueno, en esta oportunidad estoy dentro del personal, del staff de la legisladora Martínez, lo cual me honra muchísimo estar con la primera mujer legisladora del Distrito 9. Dilo una vez más. ¿Verdad? Es la primera mujer en la historia del Distrito 9. ¡Wow! ¡Yeah! Es un tremendo honor porque se está escribiendo historia. Exacto. ¿Verdad? Y en este caso también para la comunidad salvadoreña, como ya lo expresó la legisladora, también es la primer mujer salvadoreña. Y es más, el primer salvadoreño o salvadoreña en la historia de Nueva York, wow, ¿verdad? Que opta y que es electo en un cargo de legislador, ¿verdad? Por supuesto, ya tenemos a precisamente, y es el hermano Tony Martínez, que es él fue el primer oficial electo salvadoreño. Pero en la parte, él está en la parte ejecutiva. Exacto. En la parte legislativa es la legisladora Martínez. Wow, ¿verdad? Qué bueno, la familia de política. Viene de familia, entonces. Independientemente, estamos escribiendo historia. Esta es la historia de los inmigrantes acá y de una comunidad tan grande que definitivamente en el futuro, ¿verdad? Esto nada más es como la punta de lanza para que las nuevas generaciones y sobre todo las mujeres acá lo aprovechen. Sí, es tan importante eso, porque las mujeres tienen que levantarse. Las mujeres, como yo trabajo en eso con el gimnasio y lo demás, yo he visto que la mujer es la que corre realmente la familia, cómo están los niños, cómo está su familia y todo lo demás. Entonces es importante que la mujer se eduque, porque de eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando nos quedamos contigo en el show anterior, que estábamos hablando qué importante es que la mujer se eduque para que pueda tener una posición tan grande como la que tú tienes. Sí, sí. Y lo único es que los dos trabajan juntos. Bueno, la verdad que ella es mi jefa, ¿verdad? The boss is here, I like that, Pero te quiero decir, este es un mensaje para todos. En realidad es un verdadero honor trabajar bajo, ¿verdad?, la dirección de una mujer joven, ¿verdad?, y tan capacitada, ¿verdad?, como es este caso la legisladora Martínez. Y yo definitivamente, yo reconozco también en mi trabajo, y yo soy de la generación anterior, ¿verdad? Pero es una manera de demostrar que cuando se quiere, se puede y hacemos equipo todos para un objetivo común, en este caso, pues, el avance de la comunidad. Hay que recordar que cuando avanza la mujer, avanza toda la comunidad. Exacto, que es tan cierto. Hay cosas bien importantes, Mónica, que cuando uno va a una función como la que tú desempeñas, o también Luis, uno va a dar su conocimiento, pero yo sé que esas funciones también le dejan a uno, le enseñan a uno tantas cosas. ¿Qué has aprendido tú como legisladora? ¿Qué viste de tu comunidad que no habías visto antes de afuera? Pues a veces cosas malas tienen que pasar para que uno de verdad sepa la furia y la... ese querer hacer una diferencia, porque lo que hemos estado viendo ahorita es que muchas de las comunidades saben que soy mujer, hablo español, y la mayoría de nuestra comunidad habla español. Y se ha visto ese... como deseo, ese reach, esa búsqueda que esa, te están buscando. Como algo cómodo. Confianza. Que alguien pueda... Si me ve en una función, puede venir a mí y hablar conmigo. Tú te has hecho accesible al público. Sí, exactamente. Gracias. It's okay. Y acuérdense que vine de 3 años. pero eso es. Y teniendo al señor Montebrito conmigo ha sido algo más para mí. Porque sí, porque apoyo, él y el español de él y la y el... lo que él hace en la comunidad también se nos hace un poquito más fácil. Y lo único que yo puedo decir que he aprendido en los 5 meses que he tenido de comenzar, es que la gente quería cambio. La gente quiere ver que alguien nos represente adecuadamente. Adecuadamente, sí, porque es algo que a veces han sentido que no lo han tenido. Y ahora ellos pueden llamar,
hablamos, contestamos y saben que van a tener una respuesta, pero menos entre unos días o a veces una semana, dependiendo el problema que están teniendo, pero tú le estás, correspondemos. Right, la diferencia es que tú estás haciendo algo, sí, tú sí, estás sí. poniendo acción uh-huh. con, you know, de lo que estás diciendo, no, es palabra con acción, sí. y que están viendo básicamente las diferencias. Y dinos algo, uh-huh. ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que ahora quieres hacer para nuestra comunidad? La lista es larga. Lo que sí me gustaría ver es que nuestra comunidad se envuelva más en no quiero decir en lo político, pero de veramente en la comunidad, sí, que hablen, que sepan que sus voces valen, que sus voces cuenten y que tienen a alguien que los represente y que no tengan ese miedo. Que no digan, pues no me van a ayudar porque vivo aquí, o no me van a ayudar porque soy hispano o soy afroamericano. No, eso es lo que yo ya no quiero. Quiero que nuestra gente se tenga esa confianza, que se levante, que diga, sí, yo lo puedo hacer, y sí, yo voy a hacer los reclamos, sí, voy a llamar a los oficiales electos que me arreglen las calles. Que vengan a recoger right. la basura, que no la recogen right. adecuadamente. Y lo que me fascinara ver a mí es que la gente que son ciudadanos, que se vayan a registrar a votar. Porque si uno no vota, uno se siente como que no tiene ese poder de hablar. Eso es muy importante, especialmente si uno es ciudadano, irse a registrarse a votar. ¿Crees que votar es un deber que, verdad, que tenemos? Pero también si no lo hacemos, si nos abstenemos, tampoco no nos podemos quejar, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, no fuimos a votar. Y es un privilegio sí. ir a votar, y es algo que especialmente a los niveles locales, donde el gobierno es el impacto es más fuerte, fuerte. Al nivel local, porque imagínense, pongamos las calles, la basura, las elecciones de la ejecutiva del, you know, de la junta de la escuela, todo es nivel, sí. todo eso es al nivel local, que es nos impacta a nosotros día a día. Sí. No, eso definitivamente es tan oh. importante, especialmente tú que nos estás escuchando en este momento. Si tú eres ciudadano o tal vez eres residente permanente y no has hecho tal vez los pasos por dejadez o por, ay, no quiero gastar el dinero o no tengo el dinero, tienes que llamar a estos números que ves en pantalla para poder hablar con ellos. Ellos te van a guiar, te van a ayudar. Hay, en lo que estábamos hablando también en el show anterior, que también hay organizaciones, instituciones que hay ahí que te pueden ayudar hasta financiar uh-huh. esto. Y yo sé que hay medios también que si tú haces un nivel de económicamente que es muy bajo, también te dan gratis la ciudadanía. Entonces son cosas que nosotros no sabemos porque no nos informamos, porque no queremos estudiar o no queremos meternos más en esto. Así que te pido ahora mismo que la gente que tú nos estés viendo, que nos ayudes a poder lograr esto, porque se tiene que hacer junto, como una, como ella dice, si la comunidad no responde, no reclama, que no se involucre completamente, no vamos a ver la diferencia. Y ella está aquí como hispana, representando al latino, al cuerpo hispano, a la comunidad hispana, ayúdame, para que podamos ver la diferencia. Y no se puede solamente con una persona. No, una sola persona no puede, definitivamente. La comunidad debe de unirse, la comunidad debe de buscar la información, y para eso están ellos, para eso están las personas, están a su disposición, como dijo Wendy ya, los números están en pantalla. Hay que buscar una solución. No solamente no tenemos que sentarnos y quejarnos de lo que está pasando. Vamos a tratar de ser parte del cambio. Nuestras oficinas, nuestras puertas están abiertas para la comunidad. Y eso es gracias, porque es tan importante que nosotros sepamos que sí, ahora va a poder ver el cambio. Que tenemos a dos personas que Dios ha puesto aquí, porque definitivamente fue Dios que te abrió la puerta y te hizo. Y mira, a pesar de todos los problemas de todo, Dios te quería ahí y punto. Así que es una bendición para nosotros. Así y es una bendición también de poder tenerte tan cerca, de poder solo hacerte una llamada y que tú puedas resolver las cosas. Y no importa cuál es el problema, ellos, si no te lo pueden resolver, te dirigen dónde poder resolverte. Y eso es tan importante.
Así que les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, por tener, tomar de su tiempo tan busy, que yo sé que tú tienes, my God, para eso un full schedule, pero te agradecemos y es un honor para nosotros también que tú estés aquí con nosotros y poder ver que la mujer se pueda levantar y que sí se puede. Sí se puede. Because I love that. I love it. I love it. Puede. Así que, bueno, gracias Luis también por estar con nosotros. Yo sé que te damos un poquito de hoy y te temo. No. Al contrario, y un honor haber compartido con tres mujeres talentosas que son ejemplo, ¿verdad? Y son modelo a seguir para nuestra juventud. Así que los invito a que tomen ejemplo de estas valiosas mujeres, ¿verdad? Y sigan adelante. La comunidad lo merece y lo necesita. Sí. Ay, gracias. Amén. Gracias. Entonces, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Los despedimos así. No se muevan, que ya regresamos con más. Alerta TV Network Cristocéntrico Mundial. El canal para toda la familia. Bendiciones y gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a comenzar con el segmento de La Oración Tiene Poder. Y aquí para comenzar esto, tenemos a dos bellas mujeres que están con nosotros. Está aquí mi mamá. Hola, mami, ¿cómo estás? Y también está Vianney también, que nos van a hablar un poco más de lo que es la oración y diferentes temas que nos pueden ayudar a nuestra vida diaria. Bueno, hoy quiero continuar con el tema la vestidura del cristiano. El Señor nos manda que nos revistamos y vamos a leer Colosenses 3. Me encanta esta vestidura que Dios quiere ponernos. Uh-huh. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira qué lindo la vestidura que Dios quiere que tengamos. Sobre todo la misericordia. Amén. ¿Y qué es misericordia? Una persona misericordiosa es la que siente el dolor ajeno como que fuera propio. Dice que la misericordia tiene asiento en el corazón. Wow. Si mira lo que dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será aquel que no tenga misericordia, porque esta triunfa sobre todo juicio. Wow. Dios desea que nosotros tengamos ese corazón, que podamos sentir el dolor de nuestro prójimo como que fuera nuestro. Y es tan importante no solamente sentir el dolor de nuestro prójimo, pero también no juzgar a nuestro prójimo. Que no estar como, bueno, mira esto, mira que él se pone eso, que ella se pone el otro. No, sino que básicamente verlos con ese amor, con eso como ese amor que Dios nos mira, que no importa lo que hagamos, él nos ama, pero siempre, tener esa relación con el Señor, no pasarse a otro extremo, ¿verdad? Así es. Pero ver a nuestro prójimo, no mira las debilidades, sino que ver las virtudes de nuestro prójimo. Nosotros tenemos... Yo siempre digo que el trabajo de nosotros aquí en la tierra no es juzgar a los demás. Amén. Siempre lo he dicho. No es señalar, no es decir. Si yo siento que Wendy tiene algo, si siento que Verónica tiene algo, mi deber no es decir, mira, Verónica, mira cómo es. Yo la llamo, Verónica, ¿tú crees que esto está bien así, así? O no decirle tú crees, sino... darle un consejo yo como persona que la estoy viendo de afuera. Muchas veces nosotros tenemos ciertos comportamientos o ciertas cosas que nosotros mismos no la notamos. Exacto. Pero la gente de afuera sí la nota. Y es un llamado a esa persona a decirte, mira, está pasando esto y esto. Como hermana en Cristo tengo que decirte esto y esto y esto. Y si ya la persona quiere cambiar, si entiende que quiere cambiar, si lo va a hacer de esa manera. Pero como dice la palabra, vestirnos de misericordia. Y hay otra cosa también muy importante, vestirse de humildad. No creerse que usted es el que por usted puede todas las cosas. A pesar de que somos cristianos, en el pueblo de Dios encontramos mucha gente así. Sí, el Señor nos manda que seamos humildes. Que no le da los créditos a Dios. Humildes. Dice que
el Señor pone en alto al humilde y mira de lejos al orgulloso. Nosotros debemos de cuidarnos de que cuando Dios nos da un éxito en la vida, le demos la honra y la gloria a Dios. Y que nunca se nos suba ese orgullo, porque dice que entonces el Señor nos va a ver de lejos, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tratemos de ser humildes. La humildad dice que es cuando tú tratas a tu prójimo y tú lo con dignidad y con respeto. Es tan importante eso, dignidad y respeto, ¿verdad? Porque a veces nosotros, tal vez nuestra forma de nosotros que nos hayan crecido, raised, you know, the way we were raised, la forma que nos han tratado y todo lo demás, a veces nosotros también tenemos cosas que tenemos que cambiar y poder tratar a la otra gente con más amor, con más misericordia, con más humildad, como estamos hablando ahorita. Y a la misma vez, tal vez, a veces nosotros tal vez tenemos tal vez como en nuestro ser, tal vez raíces de amargura, raíces de eso, y la otra gente De ego. Y tal vez nosotros, nuestro trabajo es nunca juzgar, sino que amar. Como dice, mira, mamá, yo te amo, pero y no trata de hacer así, trata de hacer allá. No, con tienes amor que cambiar eso, porque si no al infierno te vas a ir. Como estamos eso, ¿no? Definitivamente no. Y también pasa mucho, Wendy, por ejemplo, con eso, lo de la humildad, que mucha de la gente, quizás uno mismo en algún momento, valora o trata con dignidad y respeto, como dice lo que Verónica está leyendo, a la gente por lo que tiene. Ajá. Sin embargo, a los de, si el que tiene menos, materialmente hablando, lo tratamos sin dignidad y sin respeto. Y eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que amar a todo mundo, al que tiene, al que no tiene. Y mira, eso es lo que me encanta, lo que me encanta de lo que nosotros básicamente hacemos y de dónde el gimnasio también, de Ultimate Sweat Zone. Nosotros no sabemos quién tiene, quién no tiene, pero algo que nosotros hacemos que a todo mundo se le trata igual. Todo mundo vale igual. Sí. Si una tiene algo, si otra, no importa, porque ahí es darle, y eso es un testimonio, eso es una forma de nosotros ser que somos cristianos. Así es, eso es importante. Sí, eso es muy lindo realmente. Creo que una de las del vestir de que nosotros debemos de tener como cristiano, que viene siendo también como un carisma, como un don que Dios nos da, es la humildad. Sí. ¿Verdad? Nuestro testimonio habla mucho. Y como tú decías, a veces si vemos a una persona, dice también la palabra, que entra a la iglesia y la vemos muy bien vestida, entonces le decimos, ven y siéntate aquí, ¿verdad? Y vemos una persona que está tal vez empezando en los caminos del Señor, está recuperándose, todavía está tratando de llegar, y ¿qué es lo que ve? Si viene y lo miran humilde, mira, tú siéntate al final. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque el Señor en su misericordia dice que Él dejó su gloria que Él tenía arriba para hacerse hombre y venir hacia nosotros. Ahí, solo ahí podemos ver la humildad de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos también que revestirnos, que el Señor nos dice, es de la mansedumbre. Una persona mansa, una persona que tiene dominio propio. Y dice que es una persona que no se arrebata fácilmente a la cólera. Es algo que directamente que es un don de Dios, es una virtud de parte de Dios que tenemos nosotros que buscarla, tenemos que ansiarlo. Así porque es. Nos cuesta a veces dominar nuestro carácter. Nuestro carácter es una cosa que hay que trabajarla tanto, pero que en el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nosotros podemos lograr ese cambio. Eso no es de un día para otro. Quisiéramos que fuera, levantamos hoy nuestra mano y le decimos, Señor, hoy te acepto, y que ya mañana nosotros tuviéramos esa vestidura, ¿verdad? Un cambio radical. Pero nosotros siempre estamos confiando en que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, y nosotros ser ejemplo para los que vienen, ejemplo para los que empiezan. Porque ese es algo, de veras, el amor de Dios que abarca todo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Una persona va a decir, bueno, aislando a otro. ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros dar
si nosotros no llegamos a esa persona. Si nosotros venimos, y yo le damos gracias a Dios, de veras, porque hemos trabajado en el gimnasio conociendo tanta mujer, tanta y podemos ver ese corazón también de estas personas cuando nosotros nos acercamos a ellas, que hay necesidad, pero hay dulzura. Exacto. Hay necesidad, pero ellas nos pueden dar ejemplo de muchas cosas. Hay muchas mujeres que admiramos cuando nosotros las conocemos y logramos llegar al corazón de ellas. Mujeres valiosas, esforzadas, valientes, guerreras, mujeres luchadoras que les ha tocado muy difícil, muchas situaciones, mujeres que también acaban de venir de otros países aquí que les ha tocado duro y que hemos visto básicamente, y todo completo que va junto. Y bueno, con el tema sobre la vestidura siempre hay cierto, es un tema como muy controversial, porque de la manera que muchas veces lo hemos querido enfocar, ha sido de una manera externa. Pero esto es un tema más profundo. Esto es un tema que debe de llamar la atención al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, y de verdad enfocarnos en la profundidad de estas palabras. No es un vestido, no es una prenda, no es nada de eso. Son cosas internas que nosotros tenemos y que tenemos que trabajarlas para en realidad estar revestidos, como dice la palabra. Y esto no es nada. No. Esto no es nada. Es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros que tenemos que... Y eso es lo más importante, que nosotros tenemos que agarrar este tema y como digested, dirigirlo. Dirigirlo. Y que nosotros podamos agarrar esto y ahora actuar. Después que tú nos estás escuchando en este momento, es tan importante que tú vengas y que tú todo lo que nosotros te hemos dicho ahora. Analices, ¿no? Exacto, que lo estudies, lo analices, que vengas tú, diga, ok, voy a tal vez cambiar esto, voy a tal vez cambiar el otro y voy a hacer una bendición para mi hermano, voy a hacer ese canal de bendición que Dios quiere que sea para agarrarlo más a las cosas del Señor. Así que no te muevas, que regresamos en un momento. Desafortunadamente, ya se nos acabó el tiempo aquí en Empoderando a la Mujer. Espero que toda la información que te acabamos de dar te haya tratado de, bueno, servir en algo, ¿verdad? O si no a ti, pero a alguien que tú conoces. Wendy, un placer como siempre de haber compartido este programa contigo, todas estas informaciones, los invitados, la palabra de la señora Verónica. Todo es tan importante en este programa y yo espero que siempre a ustedes les sirva de mucha información, sobre todo espiritual. Exacto, porque es lo más importante. Recuerden también que nosotros estamos todos los martes a las 9 de la mañana en Radio Adonai 540 AM, empoderándote y dándote diferentes tips también de nutrición y otros temas también que nosotros hablamos. Así que es un placer, como siempre, de estar contigo, Vi. Gracias. Ay, y nos terminamos hasta la próxima semana. Bendiciones.